En la plaza. Cabo, ¿dice usted que hay un oso allá afuera? Sí, sargento. Ah, hola, Bernardo, ¿qué hace aquí? Siempre lo olvido. Bueno, abran la puerta, le voy a disparar. No abran la puerta hasta que yo se los ordene. Pero hay un oso allá afuera, se va a escapar. ¿Dónde está ahora? Muy cerca del pozo. Siempre he querido un tapete de piel de oso. Cabo, abra la puerta. ¡Abra la puerta! Estúpido, no cierre la puerta si estoy afuera. ¿No ve que puedo fallar? Sargento, ¿por qué no me deja disparar a mí? No, dispararé yo, pero usted y usted traigan sus mosquetes y vengan conmigo, solo por si acaso fallo al disparar. Pronto, ¿qué es lo que esperan? Intenté matarlo, pero este tonto mosquete no disparó. Tampoco el mío. Algo debe andar mal, sargento. Eso está muy claro. Si no anduviera algo mal, todo andaría bien. Cabo,
cabo. He visto un mosquete que falla al disparar. Y he visto dos mosquetes que fallan al disparar. Pero jamás en toda mi vida había visto que todos los mosquetes fallaran al disparar al mismo tiempo. En verdad es algo muy extraño, sargento. Cabo, ¿cree usted que nuestra pólvora esté mojada? No está mojada, sargento. Entonces, ¿por qué todos los mosquetes fallaron? Se ve muy rara, pero no está mojada. ¿Muy rara? ¿A qué se refiere? Su aspecto no es como el de la pólvora. No huele como la pólvora. Y no hace lo que la pólvora. A ver si sabe como la pólvora. ¿Qué pasó? No estoy seguro. Pruébela otra vez. Pruébela. Bueno, ¿sabe igual que la pólvora? No lo sé, sargento. Yo jamás he probado la pólvora. Ahora me explico por qué fallaron los mosquetes, imbécil. Esto es carbón. ¿Cómo puede ser carbón? Acabo de abrir un nuevo barril de pólvora. Debe haber abierto uno de carbón por error, estúpido. ¿Tenemos barriles de carbón? ¿Qué si tenemos barriles de carbón? Pues claro. No. ¿Cómo pudo un barril de pólvora convertirse en uno de carbón? ¡Ya sé! ¿De veras? Cuando yo era muchacho teníamos un barril de sidra, pero con el tiempo se convirtió en vinagre. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Pues tal vez la pólvora con el tiempo se convierte en carbón. Oh. Un oso enorme de veras, don Diego. Los hombres tenían mucho miedo y querían volver al cuartel, pero yo les dije, no deben temer. Yo, el sargento Demetrio López García, los protegeré. Y si hubiera visto de qué modo perseguía al oso don Diego, se habría asombrado. Pues tan solo de escuchar su relato, sargento, estoy asombrado. Siempre he querido un tapete de piel de oso para mi cuarto, así que salí. Y si hubiera podido ponerle la mano encima... ¿Y por qué no le disparó? ¿Agujerar mi tapete? Sí, lo comprendo. Sargento, ¿tiene algún problema? Oh, no, don Diego, no. Don Diego, ¿cree que sea verdad que la pólvora con el tiempo se convierte en carbón? Por supuesto que no. ¿Quién le dijo esa tontería? Nadie, don Diego, nadie. Oh, entonces eso fue lo que pasó esta mañana, cuando los mosquetes fallaron. ¿Usaron carbón en lugar de pólvora? No es cierto que nuestros mosquetes fallaron, es un embuste. Y además, ¿cómo lo averiguó? Bernardo estaba allí, ¿no es verdad? Y... Don Diego, no sé qué hacer. Sargento, dígame cuál es el problema. Resulta que nuestra pólvora no es pólvora de verdad, sino polvo de carbón que parece pólvora. De modo que robó a alguien toda la pólvora del cuartel y la sustituyó con carbón. Shh. Les prometí a los hombres guardar el secreto. No debemos dejar que los enemigos del rey averigüen que estamos casi sin pólvora. Me parece muy bien, sargento. Algunas veces no resulta fácil ser comandante interino, don Diego. Lo comprendo, sargento. Oh, dígame... ¿Quiénes tienen acceso a la pólvora? Pues solamente cuatro de nosotros. El capitán Toledano, el cabo Reyes y su servidor. Pues solo son tres. ¿Quién es el cuarto? Eso es lo que todavía no sé. Ese es el que se llevó la pólvora. Sargento, me parece que sería una buena idea que interrogara a todos en el cuartel y averiguara si alguien vio algo sospechoso o si tienen una idea de cuándo y cómo el cambio fue hecho. Tienes razón, don Diego. Si me disculpa, regresaré al cuartel y comenzaré de inmediato el interrogatorio. Gracias, don Diego. Cabo, pase, por favor. Siéntese.
Cabo, dígame dónde estuvo usted anoche entre las 7 y las 10 p.m. Estuve con usted. No me venga con coartadas. Conteste la pregunta. ¿Ha olvidado que fuimos a la panadería y mientras yo hablaba con el panadero, usted se fue a... ¡Shh! ¿Tiene que decir todo lo que sabe? Pero usted me preguntó. Sí, es cierto. ¿Pero no puede inventar alguna inocente y pequeña mentira? ¿Ha averiguado algo, sargento? He averiguado bastante. Averigüé que el soldado Mendoza perdió anoche 14 pesos en un juego de bruja. El soldado Morales habla dormido y el pobre soldado Sotelo casi se pasa la noche sin dormir oyendo lo que el soldado Morales dice. ¿Pero eso qué tiene que ver con esto? Piense un poco, ¿para qué le sirve el cerebro? Estas cosas sueltas quizás no parezcan demasiado importantes, pero poniéndolas juntas tal vez nos den una buena pista. Y es muy bueno tener una buena pista, ¿no? No. Cabo, la verdad no sé qué hacer. Estamos prácticamente indefensos sin pólvora. El capitán Toledano me dijo que había enemigos del rey preparados para atacarnos en cualquier momento. Es mucha responsabilidad para un solo hombre. A mí me parecía algo muy bueno ser comandante, pero... Tal vez averigüe quién robó la pólvora. No. Usted era el único soldado que me faltaba interrogar. ¿Ya interrogó a la señora Toledano? Pues claro que no, es la esposa del comandante. Pero usted dijo que iba a interrogar a todas las personas del cuartel. Y ella es una persona. Oh, ella es una persona, es cierto. Creo que debo irme ya. ¿Sí? Perdone, señora, pero como comandante interino debo interrogar a todos los que viven en el cuartel, incluyéndola a usted. ¿Puedo? ¿Qué es lo que usted desea saber? ¿Sabe algo respecto a... Bueno, ¿ha visto algo que pareciera raro alguna vez? Si de casualidad lo notó, me gustaría saber si usted hace algo en especial. No logro entender su pregunta. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo... ¿Le gusta jugar? ¿No acostumbra hablar? Bueno, algo así. En verdad, sigo sin entender. He estado pensando, señora. Me gustaría saber de qué modo salió la pólvora de aquí. Lo único que ha cruzado las puertas del cuartel fueron esas enormes cajas que usted trajo y que después envió fuera de nuevo. Le dije que eran efectos personales de mi esposo. No tenía espacio suficiente para guardarlos en mi pequeña habitación y mandé guardarlos allí en la posada. Lo comprendo, señora, pero eso es lo único que ha salido del cuartel. ¿Y tiene la osadía de dudar de la esposa del comandante? ¿De acusarme de ser enemiga del rey? Oh, no, señora, yo jamás haría algo así. Si ha terminado con su interrogatorio, sargento, iré de inmediato a la posada para ver si los efectos de mi esposo están bien guardados. No me interesa. Es solo cuestión de tiempo para que el sargento se convenza de que mis cajas contenían la pólvora. No podemos arriesgarnos. ¿Sabe lo que nos pasaría si se perdiera esta pólvora? ¿Ha tenido noticias del águila? Sí, ya sabe que el otro cargamento de pólvora fue devuelto a las guarniciones del norte. ¿Está enojado por eso? ¿Esperaba que estuviera feliz? Después de todo, él planea atacar estas guarniciones en 2 días, pero si no recibe la pólvora tendrá que cambiar los planes y sería un retraso en las operaciones desde Monterrey a San Diego. A buena hora se le ocurrió a ese tonto sargento hacer sus estúpidas preguntas. Siempre me ha gustado cumplir con mi deber, y el águila lo sabe. Yo me encargaré de que el sargento no nos vuelva a molestar. ¿Piensa matarlo? No hay otro remedio, señora. Esa es mi especialidad. Acabar con los que se ponen en el camino del águila. Aunque me parece que tendremos una pequeña dificultad. ¿Cuál? Tendremos que cavar una fosa muy profunda.
¡No se mueva, señor! Solamente levante las manos. Le advierto que mi esposo me convirtió en una experta con la pistola. Con que usted es el zorro y ha caído como ratón en la trampa. Usted y el sargento García son demasiado curiosos. Y eso no es bueno. ¿Cree usted que este es el único lugar donde la pólvora podría estar escondida? ¿Pensó que podría usar dos veces el mismo truco? Permítame buscar. En mi bolsillo traigo una pluma de águila que me gustaría enseñarle. Eso hará cambiar su actitud. ¿No es usted el verdadero zorro? Tan solo déjeme ofrecerle mi identificación. Le advierto que si trata de engañarme, pronto le haré compañía al sargento. Yo no sé cómo ni por qué se ha mezclado en esto, señora. Pero es un infame complot, indigno de la esposa de un comandante. Usted debería ayudarnos, señor Zorro, no pelear contra nosotros. Todo lo que hacemos es por el bien de California. ¿Matar? ¿Traicionar? ¿Sembrar miseria en todas las formas posibles es por el bien de California? El pueblo se siente satisfecho y es indolente. Es como un rebaño de ovejas. La única esperanza para California es que un hombre fuerte tome el mando. Si en verdad cree eso, señora, seguramente alguien la ha engañado. Y si aprecia usted su vida, será mejor que me explique lo que dijo respecto al sargento. No comprendo. Créame que no sé a qué se refiere. ¿Qué han hecho con él? ¿Qué sucede allá abajo? Escuche, yo podría atarla y amordazarla para que no pudiera llamar a los otros. Pero no haré eso, si me promete guardar silencio hasta que me haya ido. ¿Su palabra de honor? Muy bien. Acepto la palabra de una dama española. ¡Auxilio! ¡El zorro va a escapar por la ventana! ¡Está aquí en la bodega! No se mueva, cabo. Soy el zorro. ¿El zorro? ¿Dónde está el sargento García? No está aquí, señor zorro. ¿Dónde está? Es un asunto de vida o muerte. Se fue con los señores Quintana y Fuentes porque iban a ayudarle a recuperar la pólvora. ¿Cuánto hace que salió? Como una hora. Tal vez hora y media. No lo sé. Muy bien, cabo. Ponga la cara contra la pared. Y no voltee hasta que haya terminado de contar del 1 al 100. O le cortaré las orejas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Este es el lugar, señores? ¿Este es el lugar donde está la pólvora? Este es el lugar, sargento. ¿Acaso está escondido entre las rocas? Muy pronto llegará aquí. Busque un sitio desde donde pueda vigilar el camino. Es probable que llegue por ahí. Ah, de modo que alguien la va a traer aquí. ¿No es así, señores? Así es. Thank you.
Aquí está bien, sargento. Siéntese ahí y tenga su rifle listo. No aparte los ojos del camino. ¿Y cuánto tiempo tengo que vigilar? No será mucho, sargento. Y no deje de avisarnos cuando vea una carreta. ¿Una carreta en que vendrán los barriles de pólvora, señor? Así es. Este lugar está muy cerca del camino. Aquí está bien. Regresaremos al pueblo y les diremos que la última vez que lo vimos, iba hacia las colinas persiguiendo al zorro. ¿Y tú piensas que creerán que el zorro asesinó al sargento por la espalda? Pueden creer lo que quieran, ¿no es cierto? Es muy fuerte. Tal vez no baste un tiro. Prepárate a disparar si es necesario. Sí. ¡El zorro! ¡Sargento! ¡Es una trampa! ¡Pensaban asesinarlo! ¡Oh, no, señor zorro! Usted no entiende. Estos señores son mis amigos. Me trajeron aquí para que recuperara la pólvora que fue robada al cuartel. ¡No se mueva, sargento! ¡Quédense en donde está! ¡O les presentaré un blanco perfecto! ¡Le quité la pólvora! Enrique, yo... Sargento, lo que no entiendo es esto. Con tres hombres ahí, ¿por qué permitió que el zorro escapara? Es que no lo pude evitar, don Diego. Debe creerme, solo me faltó esto para capturarlo. ¿Y qué pasó? Pues en realidad no lo sé. Yo iba a ponerle las manos encima y luego me encontré en medio de la plaza en la carreta y el cabo Reyes me estaba vaciando un balde de agua en la cabeza. ¿Y sabe lo que ese pillo del zorro hizo? Quiso hacerme creer que mis buenos amigos, el señor Quintana y el pobre señor Fuentes, querían matarme por la espalda. Debería haber sabido que yo jamás creería una cosa así.